Buenas tardes, hoy es 24 de junio y les estaré dando un breve informe sobre el trópico y lo que debemos de esperar durante los próximos días. Primeramente, mirando la imagen visible de satélite, vemos dos áreas de interés. Vemos una zona de cobertura de lluvia y tronadas aquí justo al sureste de Texas, en el Golfo de México, y vemos toda esta área de mal tiempo entre el Pacífico Este y el Mar Caribe. Primeramente, voy a hablar de esta área. Estos son parte de los remanentes del huracán que tuvimos en esta área la semana pasada. Vemos mucha cobertura de lluvia y tronada en esta área. Y aunque no se espera desarrollo de este sistema, pues siempre es bueno estar pendiente, dado que cuando tenemos sistemas así que se extienden desde el sistema que se encuentra actualmente en los Estados Unidos, pues a veces vemos en la cola, pues vemos un tipo de desarrollo ciclónico. Y aunque por el momento parece que no vamos a ver nada de este sistema, pues siempre es bueno estar pendiente a ver si sucede algo. Lo más importante que podemos ver en esta imagen y lo que más llama la atención es esta área. Se ve una clara rotación. Quiero que se fijen que este es un sistema pues, que está medio dividido. Hay una zona de rotación aquí en el Pacífico Este y tenemos esta área de mal tiempo en el Mar Caribe. Esta área de mal tiempo es pues, la zona de interconvergencia tropical interaccionando con la onda tropical que pasó al sur de Puerto Rico para el lunes. La onda tropical actualmente se encuentra en esta área y pues está interaccionando y pues por eso vemos toda esta zona de mal tiempo. Toda esta nubosidad y tronada que vemos en esta área del planeta se debe a que el MGU pues ha entrado en los cuadrantes 1 y por eso hemos visto pues, toda esta zona de humedad y bajas presiones en el área del Caribe. Como tenemos dos sistemas compitiendo, va a ser bastante difícil pues, que esto se desarrolle rápidamente. Están básicamente compitiendo en esta área y pues como es normal en este mes, pues esto debe ser un desarrollo muy lento. Y pues algo, un punto bien clave en este sistema es la trayectoria. Durante la mañana de hoy los modelos quieren mandarlo a una trayectoria más al sur, pasando sobre Nicaragua, pues sobre esta costa, en este pico que ven, pasando sobre tierra para después adentrarse un poquito más en agua y después cruzar la península de Yucatán y mandarla aquí al sur del Golfo de México. Claramente si toma una trayectoria más al sur, pues pasaría más tiempo sobre tierra y esto no le permitiría mucha oportunidad de desarrollo, dado que necesita pues las aguas. Sin embargo, cabe una posibilidad de que actualmente hay una baja presión aquí en el este de los Estados Unidos y cabe una posibilidad de que durante estos próximos días este sistema tenga un movimiento un poquito más hacia el oeste-noroeste y logre evitar pues entrar a la tierra en esta área. Si él logra cruzar en esta parte, pues tendría más oportunidades de desarrollo para después entonces entrarse en el área de Yucatán, de la península de Yucatán, para después estar en el Golfo de México, para entonces entrar en México. Así que después que es un poquito difícil predecir, hay que ver cómo este sistema se desarrolla, hay que ver dónde desarrolla esa baja presión y pues como más importante hay que ver qué trayectoria tendría, si sería una más al sur, más sobre tierra que agua, que eso no le permitiría tener mucha posibilidad de desarrollo, o una más al norte que pueda esquivar esta área de tierra y mantenerse más en el agua y así entonces poder fortalecerse en esta área del Golfo de México. Otra cosa que quería enseñarles es, ven estas nubosidades aquí que tienen como una forma de V en esta área, como que V aquí, una V al revés, pues es una onda tropical que va a estar acercándose hacia nuestra área para el lunes y debemos de ver un aumento en nubosidad. Cuando miramos la imagen de infrarrojo, ven toda esta área de cobertura de tronada, ven cómo ha ido aumentando desde la noche. Este sistema se supone que siga pues mejorando su organización poco a poco. O sea, estamos hablando de que de 3 a 4 días, pues todavía este sistema va a estar desarrollándose. No es que vamos a ver una depresión de la noche a la mañana, pero pues vamos a estar pendientes a ver si toma esa trayectoria más al sur o más al norte. Recuerden, más al sur sería menos posibilidades de desarrollo y más al norte pues mayores posibilidades. Pues mirando algunos modelos, no son tan agresivos como ayer, pero este por ejemplo es el canadiense. Pues lo desarrolla, lo pasa más, la mantiene más tiempo en el agua y se desarrolla aquí en la Bahía Campeche como una tormenta tropical débil para después adentrarse en México. Cuando miramos el GFS, pues lo mantiene más al sur, más sobre tierra, a diferencia de ayer. Por eso no tiene un sistema tan fortalecido. Pues quizá estamos hablando de una depresión tropical, una tormenta tropical en el área de la Bahía Campeche. Y cuando miramos el NOGAPS, pues también lo mantiene más sobre tierra que ayer, así que lo mantiene un sistema más debilitado y pues no tan fuerte como lo que enseñaba ayer. El modelo europeo, pues básicamente lo que enseña es una baja presión bien débil en esta área y se debe a que también lo quiere mantener más sobre tierra que sobre agua. Pues en resumen, lo que le puedo decir es que estamos pendientes de esta zona, tiene buenas posibilidades de desarrollo, el MGO está a favor, hay un anticiclón en esta área que va a estar ayudando a bajar los vientos cortantes y pues se espera que este desarrollo sea un desarrollo lento,
Y lo clave en esto, para saber si se desarrolla o no, es ver dónde se desarrolla ese centro de sistema y ver si pasa más al norte sobre las aguas del Caribe o más sobre tierra. Y pues en caso de pasar más al norte, pues tendré más oportunidades de desarrollo para después fortalecerse en esta área del Golfo de México para adentrarse a México. Sin embargo, si se mantiene más al sur, pues veremos una baja presión, pues no tan fuerte, cruzando el área Península de Yucatán y teniendo un breve, o sea, una breve, un breve margen de tiempo para desarrollarse en esta área. Así que podemos tener dos panoramas, uno que favorecería el desarrollo y uno que no tanto. Pues gracias por ver el video. Cualquier duda, pregúntame, me comentan en el video o en la página de Facebook Huracán Info PR. Y pues durante el día lo mantendré informado con la información más actualizada. Muchas gracias y que pasen muy buen día.